Buenas noches y bienvenidos una semana más, ya saben, este programa que aparece cada viernes y luego se repite en el fin de semana, donde tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal, nuestra alcaldesa Paloma García Galvez. Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, una semana más, ya casi el final de la semana y bueno. Ya muy empieza bien. la primavera. ¿no? Sí, Queda la muy verdad. poquito, ¿no? Sí yo creo que para el 21 o el 22 no sé cuándo cae este año pero además lo bonito y lo agradable es que ya todas las calles están oliendo a azahar y eso es un poco el, la entrada de la Semana santa ese olor azar y, y bueno y ese, esa temperatura tan agradable que ya se va poniendo a lo largo del día. Eso nos hace que funcionemos un poquito mejor y tal por aquello de que realmente dicen que la primavera y verano es nuestro tiempo mejor por excelencia de los que vivimos en esta parte del mundo ¿no? es verdad? yo se lo pregunto. Bueno, y por lo que sé, ¿eh? según los, los médicos, la primavera, al, la sangre altera. Altera, es una frase de la Entonces muy... es, una, es, una, es un periodo que, que médicamente es un poco complicado, sobre todo por las alergias, que sabes que, que ahora todas las, todas las plantas están en flor. Y, ...y bueno, eso afecta a los que tenemos unas pequeñas debilidades... ...en ese sentido, los alérgicos cuando no llueve es malo... ...y cuando llueve también, así que es en la primavera... ...donde más se manifiestan esas situaciones incómodas. ¿Y cuando se está sobre una zona toda verde de césped y tal... ...da alergia o cómo...? Vamos a entender... A ver, le voy a explicar... Sí, no hace falta que me expliques... ...le <laughs> voy a decir que no, no, que no... Que ¿Cómo es? fue la sensación?... Estuvo, bueno, saben ustedes que nos ven en el informativo, me permite alcaldesa, que estuvo usted bueno con esa presentación de los campus que va a ser el Málaga Club de Fútbol. Sí. Yo, pues, pero usted, el fútbol me gusta mucho y entiendo que es algo más que fútbol cuando se trata de Málaga. Y estuvo usted bueno por la presentación de ese campus donde van a participar unos cinco municipios y entre ellos Benalmádena. Sí. Y la veí usted y toda el, el césped de la Rosaleda, y dije, qué envidia. Pues mira, la verdad es que fue una oportunidad indescriptible, fue una situación muy bonita. ...y nunca había estado en el Estadio de la Rosaleda... ...así que para mí pues fue precioso ¿no?... ...y lo único que sentí es que se clavaban los tacones en Decepe... ...claro, pero... que aquellos para jugar... ...pero la verdad es que estaba hecho una alfombra... ...estaba muy bien cuidado, estaba vamos yo creo que perfecto... ...supongo que los especialistas, los expertos... ...y los que juegan allí todos los días... ...pues podrán sacar sus defectos... ...pero, pero para mí estaba perfecto... Y la verdad es que estamos muy orgullosos de que Benalmádena haya entrado en el circuito de los campus que el Málaga Club de Fútbol pues quiere quiere presentar eh, para el verano para que los jóvenes tengan los niños tengan esa oportunidad de tener unos entrenadores en una semana o en dos semanas según el campus al que se apunten pues de esos profesionales que están viendo todos los días eh, jugar. Últimamente, alcaldesa, yo no sé si es porque usted gestiona o por casualidad. Bueno, yo sé, va. Lo pregunto así y suena un poco. Pero Benalmádena aparece siempre en muchas quinielas, ¿no? Entiendo, cuando digo muchas quinielas, pues se hace tal cosa, tal. Tamo... Benalmádena, Tata, Benalmádena. Mira. Te tengo que decir que no hay nada por que, se haga que salga por casualidad. Hay una frase un poco hecha. Yo lo sé, yo lo sé, pero es que creo que lo que se está viendo, y Benalmádena está en todas esas quinielas, como tú dices, por la gestión que se está haciendo desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno. Se está haciendo una gestión impecable, y se está haciendo una gestión... Eh, Perfecta. Y entonces, pues, Benalmádena es un atractivo para, eh, para entidades como el Málaga o, para, o como modelo para otras poblaciones. Así que, ¿qué quieres que te diga de Benalmádena? Porque entiende usted que la marca Málaga Club de Fútbol, que va muy unida a Málaga Costa del Sol. Pues de, bueno, de esos últimos años, el Málaga siempre ha sido un equipo de fútbol, ascensor y tal, pero los últimos años esa resonancia ha sido especial y todo lo que se quiera añadir y unir al Málaga Club de Fútbol, pues que quiera que no tiene un impacto especial. ¿Coincide usted conmigo? Pues claro que sí, pero además tengo que decirte que el Málaga también se nutre de claro. todos estos jóvenes futbolistas que hay en toda la provincia y bueno, no tengo que decirte ni recordarte que nosotros proporcionamos grandes jugadores también al Málaga y ahora a otros equipos también nacionales y bueno, que... Me imagino que eso fue tema, mucho tema de conversación, hablar de, de ISCO. Bueno, la verdad es que cada uno de los municipios tiraba para su pueblo claro. y comprenderás que el alcalde de Vélez pues recordaba a, a su Fernando, Fernando Hierro, Hierro, claro, y por supuesto nosotros no podemos dejar de mencionar y además de recordar... Que Isco está viendo de Benalmadena y además está ahora mismo en activo. Así que es pues la joven promesa del fútbol español. Y además siempre esas coletillas, yo sé, a mí me gusta mucho el fútbol y bueno, pues, esa frase de cuando juega Isco ahora en el Madrid, que vamos a hacerle, eh, todo tiene relación con Madrid. me van a entender por qué. Y cada comentario dice el mago de Arroyo de la Miel y el genio de Benalmádena y no sé qué, Benalmádena. Bueno, pues que quieras que no, es una publicidad que nos hacen, Tengo un, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que juegan en el Madrid, ah, lamentablemente, como decía, y la resonancia que tiene ese polo de atracción que es el fútbol de la, la, del equipo de la capital. ¿no? Por supuesto que sí, si sí. el nombre de Benalmádena, la marca Benalmádena, está siendo exportada. Bien a través de los deportistas, bien a través del turismo, bien a través de todo el trabajo que se está realizando en el municipio. Ah. Así que estamos encantados, encantados de que Benalmádena esté en el mundo entero. Y, y Palo, eh, alcaldesa, eh, la, eh, vale, eh, firma, es el campus, eh, Benalmádena es una ciudad elegida, pero ¿qué tiene que aportar el ayuntamiento, qué tiene que aportar Benalmádena para poder participar? Aparte de los campos, bueno, no sí, sé cómo, ¿en qué consiste pues eso es, un poco? Es realmente la, prestar las instalaciones, eh, poner a disposición de de los participantes, para bueno, los del campus, de, de esos instructores, las instalaciones deportivas y bueno, pues también tendrán la piscina y tendrán pues, todo lo que está a su disposición de lo que nosotros tenemos. Y yo creo que el hecho de que tengamos toda esa instalación deportiva es lo que les ha hecho también al, al Málaga fijarse en Benalmádena, porque bueno, podemos proporcionarle todos los medios necesarios para que ellos desarrollen la actividad que pretenden de enseñar. A los, a los niños, a los jóvenes, eh, pues técnicas de fútbol. Claro. ¿A usted le gusta el fútbol? Bueno, es un deporte más y como deporte que es, sí que me gusta, pero no soy un entusiasta, la verdad. Pero yo me va a permitir, y si me paso, pues bueno, mala suerte, <laughs> la obligación de preguntarle. A... Su hijo creo que le gusta el fútbol. Tiene usted un hijo que pues juega al sí, fútbol, ¿no? Sí, más sí. me han dicho que es... goalkeeper, que dicen en inglés, sí, sí, eh, eso, portero, ¿no? Eh, sí, eh, guardameta. ¿no? Guardameta eh, también, eh, es, guardameta es sí, otra guardameta. palabra. Sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que una madre sufre, ¿eh? si sí. al niño le dan un golpe comprenderás que, que es un sufrimiento, pero si sí, a él le gusta muchísimo y eh, bueno, él fue practicando deportes desde niño, todos los que podíamos encontrar porque el municipio ofertaba pues, muchísimas eh, posibilidades, hasta que encontró el suyo. Y, y bueno, desde los 11 años está jugando al fútbol, empezó también en el Benamiel y luego, además es que él siempre quiso ser guardameta, no, no quería ser ni centrocampista, ni delantero, ni, ¿cómo se dice? Defensa, Defensa. ¿no? Él lo que quería ser era... Guardameta. Que digo yo si se parece un poco, si se parece un poco en la altura a la madre, pues es bien alto. Menos mal que es más alto. Porque... Menos <laughs> mal sino... ah, sí. En cualquier caso, bueno, pues el fútbol JC sí llega a su casa a nivel particular y luego el Málaga, la repercusión que puede tener para Málaga. Y claro, eso mí tiene otra lectura positiva. Voy a andar un poco más. Yo sé que quizá digo, oh, cuando dejamos de hablar de Málaga, no quiero decir porque luego llegará el campus, vendrán los entrenadores, los monitores y suele ocurrir o suelen hacer que algún eh, jugador destacado, sí. estrella del, del equipo, pues pase algunos días por aquí. Y eso, bueno, le encanta a los niños, pero también es una publicidad añadida para Ben y Así que, en cierta manera, se sigue sumando. Es cierto, eso es así. El, el campus, además, está concebido para que no solamente eh, los niños puedan aprender técnicas de fútbol, sino que, además, bueno, pues eh, los los jugadores, los jugadores que están en activo ahora mismo Vienen, en el claro. campo, pues puedan vengan, además, bueno, pues les den a, su, a los niños, pues, pues supongo que es parte de sus secretos o de sus recetas consejos, para, claro, para, para, para jugar y para comportarse en el campo. Y bueno, sobre todo, pues no solamente es el, la idea de deporte, de enseñar deporte, sino también de inculcar valores. ...a los niños y de cómo comportarse en el terreno de juego... ...eso yo creo que es muy importante, hay veces... ...que vemos como los jugadores, bueno, pues se enfadan unos con otros... ...con gestos, con... y eso es... De... ...hay que cuidarlo... ...eso es, eso es lo que tienen los niños que aprender en el campo... Y, ...y la verdad es que ayuda mucho, no solamente en la vida deportiva... ...sino en la vida personal, en la vida personal de, de cada niño... ...el tener, pues, un reglamento una disciplina, de con, de una, comportamiento. claro, porque lo que decía usted referente a su hijo, decidió jugó deporte o hizo un deporte, le gusta este, lo importante es que hagan deporte, cual sea, pero que hagan deporte, sí, no eso como, es, eso como es, parte de forma de vida. Eso es imprescindible el deporte y el idioma, creo que tienen que ser eh, prioritarios en la educación de los niños, prioritarios. Pues nada, esperaremos que llegue ese campus, vendrá un jugador del Málaga, estaremos aquí, irá usted a visitarlo, nosotros iremos a grabarlo y eso arrastrará que más medios nacionales, pues cuando es un jugador un tanto destacado pues también vuelva a hablar de Benalmádena. Es como una película sin fin. Alcalisa, yo sé que ese es un tema amable, vamos a pasar a otro menos amable. Sí. Y yo sé que la semana pasada hablamos, pero mucho me temo, bueno, temerme no, porque si el hay que hablar, se habla y sin ningún problema, porque entiendo que es positivo para el municipio de Benalmádena. Y me refiero otra vez al tema de la ampliación del puerto, bueno, y algo que parece ser que se va a convertir en un caballo de batalla, pero que yo entiendo como persona que se dedica a contar cosas a la gente que viene a madre a través de este medio, que lo importante es contarles qué es lo que está ocurriendo. El Ayuntamiento ya ha presentado alegaciones, para intentar evitar parar esa amenaza, porque también no se ha consumado. de la Junta Andalucía para retirar. la concesión de ampliación del puerto deportivo. Eh, llevamos varios días leyendo noticias en los periódicos, bueno, donde la Junta pues da su argumento que son totalmente rebatidos por el ayuntamiento y hay unos principios, no sé, usted cómo va a regularizar algo que usted no tiene, ¿no? Sí. Y yo pienso que hay, que no soy un jurista, pero vamos, de mi forma básica de pensar, aunque pueda hacer quizás un poco no muy objetivo, pero claro, es como un poco empezar la casa por el tejado, ¿no? Tú fíjate que has dicho que es un caballo de batalla y efectivamente, para el equipo de gobierno, eh, la ampliación del puerto deportivo es y ha sido y será su principal caballo de batalla. ¿Pero por qué? Porque es que apostamos por el empleo en Benalmádena. Este equipo de gobierno apuesta por el empleo en Benalmádena y entendemos que todo el trabajo que se ha hecho durante los últimos diez años lo hemos intentado sacar a flote y estamos intentando sacarlo a flote el Partido Popular y eh, su socio de gobierno, UCB. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo es, vamos luchar porque la ampliación del puerto deportivo pueda ser una realidad. Y es cierto que es un poco complicado explicar jurídicamente la situación, pero bueno, es que la Junta de Andalucía, la Agencia Pública de Puertos, es la que ha empezado una batalla eh, jurídica, por decirlo de alguna manera, porque es cierto que llevábamos mucho tiempo hablando con... Con la APA llevábamos mucho tiempo eh, limando asperezas y bueno eh, moviendo eh, el trabajo que había estado paralizado durante tanto tiempo y por el que nadie se había preocupado. Hemos conseguido la declaración de impacto medioambiental cuando nadie pensó que eso se podía conseguir. ¿eh? Estábamos avanzando en la presentación y en la terminación de, de los documentos de los anexos que nos habían solicitado y sin embargo de repente y parece que sin sí, me da cuenta, pues nos dan un, un golpe bajo, por decirlo de alguna manera, y claro, terminas y quieres avanzar en la regularización de las situaciones. Y entonces, pues ya les tienes que decir. Mire, usted me está llevando a un extremo jurídico. Pues vamos a hablar jurídicamente. Y eso ha sido. Ellos tienen que regularizar la situación. primero con el Ministerio de Medio Ambiente. y a partir de ahí, pues seguir seguir trabajando. Decían ustedes de, a través de un comunicado o al menos así ha aparecido en la prensa escrita, nosotros por supuesto nos, nos hicimos eco, eh, que no descartan bueno, pues pedir daño y Hombre, eh, sí, que le indemnicen porque claro, esto está creando... Son 10 años de trabajo, que se dice pronto, son 10 años de trabajo, 10 años en los que se han presentado proyectos, en los que se han eh, bueno, se han realizado una serie de actividades administrativas que han supuesto unos costes para el ayuntamiento. ¿Y cómo vas a dar por perdidos esos 10 años? Es que, sobre todo cuando esa situación un poco extraña, por no decir eh, irregular, porque eso lo tendrán que decidir o se tendrá que decidir más adelante, ya te digo, en el plano jurídico, eh, pues no está clara. ¿No está clara o no la han resuelto desde, desde la Junta de Andalucía? Y bueno, pues si pues sí, se ha pensado seriamente en esa posibilidad de que tengan que indemnizarnos, o por lo menos nosotros de presentar la reclamación. Porque el tiempo para la administración es el tiempo para los ciudadanos. Y no me parece justo, no me parece en absoluto justo que los ciudadanos que llevan ilusionados 10 años con este proyecto que en, estos, en este último año y medio se ha avanzado tanto porque se está trabajando en conseguir la ampliación ahora pues resulte que no sé porque no, puedo, no podemos entender la postura de izquierda unida cuando por un lado la junta de andalucía va promocionando puertos y sin embargo al nuestro qué le hace lo detiene lo paraliza lo suspende ...no le... es comprensible, la verdad es que no es comprensible... ...la actitud y la postura que está tomando... Eh, ...la Junta de Andalucía. Cuando, pasa claro, en el momento que no está regulado lo otro... ...intentar eh, sí, gestionar algo que no tienes competencia... ...ya eh, va viciado el tema... ...pero cuando se refieren a esto del canon y tal... ...dicen ustedes que... Bueno, el, el pliego de condiciones de referentes a la ampliación... ...pues establecía un canon que había que pagar... ...por la concesión que se le había otorgado al ayuntamiento, pero que a su vez la Junta de Andalucía no la tenía directamente concedida desde medio ambiente, pues estamos, bueno, esos cánones están recurridos, evidentemente, se recurrieron en su momento, pero bueno, ahí están. O sea, no sí, esto... entendemos que no existe esa deuda porque existe ese recurso. Si... Pero bueno, eso ya te digo que eso es un tema jurídico. Yo sí, creo. Pero, dicho coloquialmente, permítame alcaldesa, es como querer cobrar algo por lo que no te corresponde pudiera ser bueno algo así parecido eso sí es así. Tú, me, tú me quieres cobrar por algo que te he dado pero que no te podía haber dado porque no es mío o que no te corresponde a ti dármelo porque primero me lo tiene que dar el otro claro o sea Yo que, sé no que es que tuyo es un poco farragoso, no, no, no es que no es tuyo claro. claro si no es tuyo por lo que tú me cobras cómo me vas a cobrar me tendría que cobrar otro o por lo menos tú deberías obtener esa concesión previamente, esa, uh, esa lámina de agua, es lo que debería saber obtenido. Sí, porque ahí es donde está el detalle. Y entonces, alcaldesa, se sí. eh, han presentado las alegaciones. ¿Esto ahora qué recorrido tiene? Bueno, pues están presentadas las alegaciones. Hemos pedido, además, cita a la Junta de, a la Junta de Andalucía, a la APA, para hablar con el, con el gerente de, de la Agencia Pública de Puertos. Estamos esperando que nos den la cita. Se pidió antes de saber que nos iba a llegar ese documento y todavía estamos esperando casi un mes ya. Y, y bueno, yo lo que espero es que, que podamos retomar conversaciones. Bueno, lo espero, no sé si esperarlo. Lo que ocurre es que yo muchas veces se lo digo a los ciudadanos, miren ustedes, lo que nosotros hablemos, yo voy a cumplir lo que hablo, pero si usted, a usted se le ha notificado técnicamente un plazo, usted no deje pasar ese plazo. Yo no me voy a enfadar porque usted tenga que reclamar. Aunque tengamos una conversación y podamos resolver esto eh, sin necesidad de tribunales. Pero, pero, por supuesto, si nos dan plazos, nos dan plazos. Y los plazos hay que cumplirlos. Decía usted sobre Izquierda Unida y, y PSOE, bueno, porque tiene representación en el ayuntamiento y son los dos eh, partidos políticos que gobiernan la Junta, que quizás eso pudiera haber facilitado por aquellos que son los mismos, eh, los mismos entre comillas... A ver, siempre que quieras que no, el, el estar en una administración local y luego son los que mandan en otra, pues se entiende por lógica ¿verdad? que Nosotros eso tiene que agilizar y al final parece ser que siempre hemos, digo parece yo desde el principio de, de, de gobernar en el ayuntamiento apostamos sinceramente apostamos por esa lealtad institucional, pero es que no solamente no estamos viendo que esa lealtad no se produce, sino que además es una deslealtad para con los ciudadanos de Benalmádena. Y eso es lo que le queda a la gente, ¿eh? que trabajamos para conseguir una ampliación de un puerto, para conseguir trabajo para nuestros ciudadanos y sin embargo nos petardean el trabajo. Eh, lo que ocurre es que eh, no descarte, que, bueno, quizás esto es como un tablero de ajedrez donde se juega una partida y cada cual mueve sus fichas. Es el oír ahora la coletilla. Es que la moción de censura fue porque ustedes querían hacer el puerto. ¿Por qué ahora pasa esto? Y quizás vengas de esa misma bancada, ¿no? Mira, eh, ten en cuenta que estamos a un escaso año de elecciones. ¿Querrá ¿eh? eso decir algo también? Pregunto. Claro, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Si llevamos trabajando un año y medio con conversaciones, manteniendo conversaciones constantes con la Junta, bueno, o periódicas, por no decir que sea todos los días, porque no, eh, no, no eran todos los días, pero sí eh, teníamos una periodicidad en esa relación, de repente nos encontramos con esa sorpresa. Y estamos a un año, es caso de las elecciones, a un año y unos meses. ¿Eso qué quiere decir? Que se están posicionando, que están queriendo hundir el trabajo. El equipo de gobierno está realizando. Alcaldesa, yo sé que de este tema vamos a tener que hablar porque el puerto deportivo es. Decir, ahora vamos a hacer un, un separador, que decimos sí. en esto de los medios, y vamos a pasar a algo, bueno, pues eh, menos, más amable, porque, bueno, es el puerto en esto, nos no va un poco la vida a todos los que tenemos que ver con Benalmádena Y bueno, no descarte que en próximos programas pues, tenemos que volver a hablar, sobre todo con el objetivo de que la gente sepa conozca y porque seguramente quizás la semana que viene a lo mejor hay alguna novedad, esperamos que sea buena. Oye, no sé, yo... Bueno, sí. Eso es como un melón, hasta que no se abre, Eso... no se sabe lo que puede ocurrir. Pero vamos, tiene usted hecho el cuerpo de que va a tener que seguir hablando mucho del puerto, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, y además dispuesta a hacerlo, sin, uh -huh. sin ningún problema. Seguimos hablando de obras, esto parece que ya están más controladas, ¿no? Si dependen de Ay, usted. Sí, sí, obras sí, de sí. la Avenida de la Constitución, parece ya que por fin ya... Se va a terminar eso que quedaba, ¿no? Mira, eh, yo creo que cada vez que sale algo así tendrá usted que pegar un respiro, que yo no, no sé, para, bueno, para verla. Mira, es que eh, resulta que, que uno siempre pensó, cuando estaba trabajando por mi cuenta... En su despacho de abogado. Sí, los, los plazos eh, eran terribles y los plazos nos comían, porque los plazos siempre, siempre van hacia el particular los tienes que cumplir y resulta que te metes en la administración y sigue habiendo plazos. Y la verdad es que para la administración el cumplimiento de los plazos, sobre todo en contratos administrativos, en contratos públicos, son complicados. Y ahora por fin ya se va a terminar. Eh, ...la avenida de la Constitución, la jardinería y la luminaria... ...están ya, bueno, pues esperemos que las obras empiecen... ...después de Semana Santa, para que no perjudiquen... ...todos los pasos y todos los eh, todos los actos que hay ahora en Semana Santa... ...y que estén terminados antes del verano... ...pero pero bueno, ya ya está todo Bien licitado... Final del túnel, ...ya está ¿no? todo licitado y ya está todo en marcha y preparado... ...para que en cuanto termine la Semana Santa... Eh, ...se puedan terminar la jardinería y la iluminación... Bien, ya empieza el verano, bueno, pues también sí. es una forma de vender imagen, ¿no? Es cuando se produce la, la gran avalancha de clientes, sí. entre comillas, ¿me entienden ustedes? Los que eligen esta ciudad para pasar sus vacaciones y si está todo el salón ordenadito y todo bonito, pues sí, más que mejor y los ¿no? banquitos puestos, eh, claro. porque eh, los paseos para la salud pues una de las demandas de los mayores era eh, por favor, un, algunos bancos en, en la avenida de la Constitución porque nosotros caminamos y nos cansamos sí. bueno, pues los bancos se pusieron eh, y es cierto que, que muchas personas pues, te agradecen ¿no? van, van por aquí y dicen, ay, se pusieron los bancos estamos contentos porque, bueno, las personas más mayores bueno, dan su paso su paseo y tienen también sus paradas Claro, eso es lo que tiene que hablar con los vecinos, ¿no, alcaldesa? Sí, la verdad es que es gratificante, muchas veces que te pillan por la calle y te dicen las cosas y uno procura no olvidar Y se ha podido hacer, ¿no? veces que cuando se puede hacer, la verdad que es estupendo que de vez en cuando hay algunos que te dicen bien, como me gusta, y seguir adelante, y energía, fuerza, y te transmiten todo ese positivismo del que nuestro equipo, la verdad es que hace gala. Hay quien dice, yo me sumo a ese comentario, que vivimos en la Florida de Europa, sobre todo por el buen tiempo que tenemos, pero por la multiculturalidad, de nacionalidades. Ah, sí. Yo creo que usted está adaptada, el sol le encanta, el inglés lo habla muy bien, o bastante bueno. bien. Le digo, el otro día. No sé. Bueno, sí, estuvo simpático, se subió usted en el escenario. Oye, eso es una ventaja, ¿no? Es decir, no, no, no preocuparos que yo os felicito, os saludo. En inglés. Y bueno, bueno, el caso es que le entendía, al final me aplaudían. No, sí, claro que se le entendía. Perfectamente. Bueno, Aquellos que hablamos un poco inglés de playa sabemos que se le entendía. Eh, acompañamos a todos los irlandeses. Bonito, ¿eh? A todos los irlandeses. Primero en la celebración religiosa que, que se celebró en la iglesia del Carmen, una misa en honor de San Patricio, de San Patrick. Uh -huh. y, y luego los acompañamos un ratito en las festividades y en todos los actos que ellos tenían programados. Y la verdad es que fue una marea verde preciosa. ¿verdad? Parecía que tenías la verde Irlanda aquí en medio de la costa del sol. Y, y yo creo que ellos mmm, estaban contentos y, y que nosotros desde el área de residentes extranjeros, estamos trabajando muchísimo en, en esa integración del residente extranjero. Y bueno, en esa ocasión dije unas palabras en su idioma, pero lo importante es el esfuerzo que ellos hacen por hablar el nuestro, claro. porque viven aquí, trabajan aquí, muchos de sus hijos han nacido aquí y entonces el tener ya ese idioma, el español, el nuestro. Como parte del suyo, la verdad es que, que es buenísimo, es enriquecedor y es una de las labores que estamos, en las que estamos trabajando de forma constante. Siempre es positivo tener una alcaldesa que habla inglés. Bueno, <laughs> si eso sirve y es positivo, perfecto. Vale. Alcaldesa, Paloma García Gálvez que hemos llegado al final de, de este tiempecito, de esta charlita que nos pegamos todas las semanas y nada pues que la que viene pues que sea muy rentable y que le dé tiempo a hacer todo y que ojalá la semana que viene pues estemos aquí con más novedades que sean temas muy importantes y bueno para Benalmádena y los Almaneses. muchísimas gracias gracias a vosotros señoras señores gracias y hasta la semana que viene